Hola amigo, bienvenido una vez más a nuestros estudios, la serie de estudios bíblicos de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church y desde Odessa, Texas, te digo hola. ¿Qué te parece si vas a nuestro sitio de internet, thechurch.us? Acá está en la pantalla. Y desde allí tú te puedes conectar al canal de Vimeo Channel, al canal de YouTube Channel, y también a la página de Facebook, de donde tú podrás elegir otros estudios que quieras ver si te interesa esta serie. Hoy estamos leyendo la carta del apóstol Pablo, el capítulo 11 de la carta de los Romanos, y estamos leyendo desde la Nueva Versión Internacional los versos 28 al 32. Así es que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dirígenos en este estudio. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objetos de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¿Sabes qué es bien interesante en la vida? Es cómo es que tan pronto las cosas se nos olvidan a todos. Te lo voy a demostrar. Mira, en un momento todos nosotros pasamos por esa etapa de inmadurez y rebeldía en la cual queríamos desobedecer a los padres, a los maestros, a los líderes, a las autoridades, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera. No nos interesaba obedecer la ley, mucho menos las buenas costumbres morales. Y hacíamos lo que se nos daba la gana porque como personas jóvenes, inmaduras, irresponsables, es una etapa en la que vivimos, ¿verdad? En donde todo lo queremos hacer a nuestra manera y queremos implementar e imponer nuestros puntos de vista y pensamos que todos los que son mayores de nosotros, y especialmente aquellos que están en autoridad, están equivocados. Y queremos imponer nuestro gusto en todo. ¿Te recuerdas que fuiste así un día? ¿Y sabes qué es lo interesante? Que en un momento dado, pues todas esas cosas que hicimos, ¿verdad? Que son pecados, traen una consecuencia a nuestra vida. A veces esa consecuencia es una consecuencia en nuestra mente, son problemas mentales. A veces son problemas de salud por las cosas que hicimos. A veces son problemas, consecuencias que traen en nuestras relaciones con otros individuos. Y también a veces la consecuencia es financiera. En otras ocasiones las consecuencias del pecado tienen que ver con nuestra carrera, nuestra profesión. A veces tienen que ver con aspectos legales. Porque la verdad es que cuando uno está en la oscuridad y uno se convierte en una persona rebelde e inmoral, no le importa nada y eventualmente todo eso va a traer terribles consecuencias a nuestra vida. Y cuando eso sucede, entonces uno para. Tú recordarás el día en el que el Señor poderosamente te trajo a sus caminos y dijiste, yo voy a pararle porque esto no puede seguir así. ¿Recuerdas? Lo curioso de esto que te estoy diciendo es que aún no obstante, uno lo vive, tú lo experimentas y sabes que hay misericordia de Dios. De pronto, cuando viene ese momento del cambio, tú sientes ese deseo de que todos los demás hagan lo mismo, ¿no? Que sean diferentes y que cambien. Pero muchas veces lo queremos hacer a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y queremos ahora incluso imponer reglas que son correctas, que son bíblicas, que son buenas, pero queremos imponerlas en la vida de los demás, sin importar lo que ellos piensen. Pues este es el caso que lo que está hablando aquí Pablo, ¿verdad? En relación a judíos y no judíos.
porque en un momento dado los judíos tenían las promesas y la bendición de Dios, pero cuando ellos rechazan el mensaje del Señor y se convierten en desobedientes, ahora es la oportunidad de los no judíos, los gentiles. Pero su momento cambia también el escenario, ¿verdad? Porque el propósito de Dios al final es salvar a su creación. Ese es el objetivo. Él entonces permite toda esa desobediencia para que, con las consecuencias del pecado, nuestros ojos se abran y vengamos al conocimiento de la verdad, el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que tú comprendas que tienes que tener paciencia con aquellos que no están en la luz. Y ese, mi amigo, es el problema más serio que tenemos hoy. Porque si tú eres uno de ellos que eres muy estricto con tus reglas y tus creencias y quieres imponer tu criterio en todos lados con cualquiera con quien te relaciones y no los aceptas como son y no tienes paciencia y no tienes la tolerancia para conversar con ellos y guiarlos a través de tu vida de ejemplo, créeme, esto no va a resultar bien para nadie. El Señor tuvo tanta paciencia contigo durante los años que tú viviste alejado de Él, ¿o no? Él ha tenido paciencia contigo y ha sido grandemente tolerante con las cosas que pensabas, con las cosas que decías, con las cosas que hacías, todo el pecado en el que viviste. El Señor te ha perdonado. Te inundó con misericordia y favor, de modo que hoy, como hijo de Dios, estás recibiendo las bendiciones y las mieles de su amor y compasión. Pero no olvides que lo que fuiste, lo que hiciste. ¿Por qué? Porque hoy es tu turno de ser paciente, compasivo y tolerante con aquellos que están en tinieblas. Por supuesto que no es agradable ver lo que la gente que hace cuando están en las tinieblas. ¿A quién le va a gustar ver la forma en que se conducen estos que están atrapados por el pecado y por el mal? Todos estamos en desacuerdo. Los creyentes decimos, no, esto tiene que parar. Tiene que haber un cambio, por supuesto. Pero ese cambio viene paulatinamente y al final de cuentas es una decisión muy personal de cada individuo acerca de rendirse al Señor Dios Todopoderoso. No es algo que tú puedes imponer. Y tienes que aprender a ser paciente, tolerante y acepta las decisiones de todos en relación a su vida espiritual y cómo quieren manejar su relación con el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Mientras el tiempo que anduviste en el pecado y andabas haciendo cualquier tipo de cosas, el Señor Dios nunca te dejó de amar. Y los verdaderos creyentes nunca te dejaron de amar. Y los verdaderos creyentes que te amaron a pesar de lo que andabas haciendo, fueron tolerantes, compasivos y pacientes contigo. Pues hoy es tu momento de hacer lo mismo por los que están afuera. Tú tienes que llenarte de amor y compasión por ellos. Porque ellos te necesitan, pero no te necesitan como un juez. No te necesitan como alguien que les está tirando versículos en la cara todos los días. Te necesitan como una persona que les ilumine el camino, que los comprenda, que les tenga paciencia, tolerancia y compasión, porque el Espíritu de Dios está obrando en sus corazones. Pero tú tienes que contribuir a través de tu paciencia con ellos. Tú no puedes obligarlos a que cambies. ¿Tú sabías que el Señor Dios no obliga a nadie a que cambie? Él desea que todas las personas procedan al arrepentimiento. ¿Sabes qué? De hecho, la puerta del corazón solo se abre desde adentro. El Señor Dios Todopoderoso, a través de su Espíritu Santo, viene y se acerca al individuo y lo trata de motivar al cambio. Y toca, ¿verdad?, a la puerta y dice, mira, déjame entrar. Yo quiero cenar contigo, quiero que cenemos juntos, que viva yo contigo por siempre. Yo deseo eso. Pero el Señor espera hasta que la persona dice, ok, abro mi corazón, ven
y lléname de ti. Por ello es un error cuando tú tratas de obligar a las personas a creer en lo que tú crees, a hacer las cosas a tu manera, aunque sean bíblicamente correctas. Tienes que dejarlos que cada uno de ellos tome sus propias decisiones. Y eso es amor. Requiere más amor y paciencia aceptar al que está perdido, hacer lo que quiera hacer y tener la paciencia de esperar que recapacite. Requiere más amor eso que decirle todo lo que está haciendo está mal. Porque eso es fácil. Ellos mismos lo saben. ¿O me vas a decir que tú no recuerdas que cuando tú andabas haciendo el mal, tú no sabías que era mal? ¿Te das cuenta? Tú lo sabías, pero tú querías seguir en eso hasta que pasó algo que te hizo cambiar. Igualmente va a suceder con los demás. Y esa es la gracia del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él desea, el Señor Dios Todopoderoso, judíos y no judíos, ahora, en este tiempo y en el futuro, que todas las personas vengan al arrepentimiento. Y con amor, Él perdona a aquel que se doblega ante su nombre, el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús, hoy, te agradezco que estés escuchando. Espero que estés entendiendo, comprendiendo estas verdades, que las apliques a tu vida y te conviertas en una persona que lleva dentro de sí el mensaje de compasión y tolerancia de parte del Señor para tocar la vida de aquellos que están perdidos hoy, sumergidos en todo tipo de problemas, que lo que necesitan más que todo es una mano amiga que los ayude a levantarse de donde están. Que pases feliz noche. Hey. That's all, folks. Time to go home. Ciao.